¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias. Gusto de saludarte, Julio César. No, muchas gracias a usted por concedernos esta entrevista, diputado. No, de nada. Diputado, bueno, hemos estado revisando la información a partir de un reportaje del diario La Tercera, donde este viático nacional estaba en muchos casos engrosado, engordado, y se llamó al Congreso. Se dio cuenta que había un error ahí en transparencia y después no era transparencia, era en el Congreso, en el área de informática, y que se iban a devolver esos dineros que estaban de más. Pero en este quehacer descubrimos a este viático nacional que nadie tenía idea, la gente, los ciudadanos, no sabíamos que los parlamentarios tenían un viático de 95.880 pesos, casi 96.000 pesos por día que asistan al Congreso por el hecho de llegar al Congreso. ¿Cómo se gesta este viático? ¿Desde cuándo este viático? Este ha estado permanentemente entre los asignaciones que tenemos, ¿no es cierto?, los parlamentarios. Hay un par de cosas que, bueno, que Julio César precisar. Lo primero es que el viático no es 95.000. Ese es una manipulación de las cifras que hizo la periodista, a pesar de que se le explicó la situación. El viático es de 78.000 y fracción. Ese es el viático diario. El viático de los chilenos es entre 7.500 y 12.000 pesos de los trabajadores chilenos. Camioneros, no, vendedores viajeros, trabajadores de la radio. Julio, lo dudo porque yo conozco el mundo público y el viático con pernoctar es bastante mayor que eso en lo público. Y nosotros no es una situación arbitraria. Yo te quiero recordar que la ley establece que los diputados, los parlamentarios en general, ¿no es cierto?, tienen la dieta propia de un ministro de Estado, y por eso mismo es que el viático corresponde al viático que tiene un ministro de Estado. Así está consagrado en la ley y en nuestra ley y en nuestro ordenamiento jurídico. Mario, pero con tres días de viático, ¿usted un sueldo mínimo a un chileno? Sí, no, es que yo es, no, es, no es... ¿Está completamente fuera de la realidad de este país? Sobre todo si usted se puede arrendar un departamento por 230.000 pesos en Valparaíso y paga todo el mes. Con 230 lucas tiene un departamento de arriendo para usted solo. No sé, estás claro, hay distintos, ¿no es cierto?, precios que puede costar y alternativas. Yo lo que sé es que, por ejemplo, un hotel normal, ¿no es cierto?, no un hotel 5 estrellas en Santiago, voy a dar el nombre, Hotel Diego Almagro, a mí me cuesta 58.000 pesos la noche, solo alojar. Eso es lo que yo habitualmente duro diría, que ese es un hotel 5 estrellas y que yo me estoy dando lujo exagerado. No, pero uno esperaría que ustedes tuvieran una capacidad de resolver mejor esos temas de alojamiento, digamos. Una bancada puede arrendar departamentos de 4 o 5 habitaciones. Ah, pero ese es un modelo que nunca se ha dado y que no hay. ¿No se le ocurre o no? No, porque cada uno tiene derecho a su intimidad y decisiones personales. Hay distintas realidades. Hay quienes tienen departamentos, otros viven, como mi caso, en hotel. Viendo el vaso lleno. Porque a partir de que ahora podemos ver lo que antes no veíamos, nos damos cuenta que este tipo de situaciones están completamente fuera de lugar para un país como Chile. O sea, que un parlamentario gane un sueldo de 6, 7 millones, que le paguen los pasajes en avión, que le paguen el estacionamiento en el aeropuerto, que le paguen el vale de benzina, que le paguen el chofer, que le paguen el teléfono y que le paguen la comida, y que más encima tenga un viático de 80, 90 mil pesos diarios, equivalente a lo que gana un abuelito en Chile al mes. En Chile eso es insolente, es pornográfico, diputado. Sí. Se lo digo, bueno, se lo digo del corazón. Sí, está bien, lo digo, yo te lo digo desde la razón. Es lo que cuesta, ¿no es cierto?, pagar un hotel medianamente decente en Valparaíso, y si esa es la razón que justifica el viático, la quinta región. Pero, diputado, ¿podrían tener habitaciones si se juntaran todos, pedir precios, exigir lugares, arrendar departamentos? Sí, podrían buscarían la manera de acusarnos de promiscuos. Diputado, ustedes tienen una vida de lujo, tienen un sueldo que tiene el 3% de los chilenos.
Bueno, aquí me escribe un camionero que le dan 8 lucas de viático y duerme en el camión. Bueno, pero el problema ¿cómo es nuestros que parlamentarios van a darse esa vida? Ese camionero está siendo abusado respecto de quién le contrata, pues. Con 8.000 pesos él solo puede comer malamente, no lo puede alojar. Pero no hay viáticos más altos, me han escrito 50 camioneros, van todos entre 7.500 y 12.000 pesos, no hay viáticos más altos. Por eso, porque lo en el camión, pues. Pero ellos se la ingenian para almorzar, para tomar desayuno, para cenar. Pero la culpa mía o de la gente que les da el viático. Pero es que no podemos vivir una realidad tan distinta. Si ustedes tienen dinero para pagarse un IBIS de 35 lucas en Valparaíso. A nosotros nos mandan a un IBIS de 32 lucas a Valparaíso. Y ustedes exceden por harto eso diario. No sé, yo cada vez que te he visto, yo te he visto alojado en el gran hotel de Viña del Mar, en el Sheraton, no te he visto en el IBIS. Pero señor, cuando nosotros vamos de la radio, bueno, todos almorzamos en el IBIS. A mí si Chilevisión arrienda el hotel Sheraton, el hotel Hyatt, es Chilevisión, no es plata de los chilenos. ¿Usted está alojando con mi plata, señor? Yo estoy alojando con la plata de Turner. Bueno, ¿entiende la diferencia o no? ¿La entiende? No, sí, la entiendo perfectamente. No la entiende, porque si no me hubiese dicho... No trates de manipular, no me digas que tú te alojas en el IBIS, porque es una mentira. No, señor, cuando nosotros vamos de la radio aquí alojamos en el IBIS y en peores hoteles. ¿Sí? Cuando yo voy al Festival de Viña, Turner me paga, Turner, que es una transnacional, me paga mi hotel, pero no es la plata de los chilenos. Ok, pero entonces lo que hay si que si yo fuera parlamentario me daría vergüenza tener ese viático, vergüenza. Al esfuerzo de ser parlamentario, pues, Julio. ¿Por qué voy a hacer el esfuerzo de ser parlamentario? Lo que hay que hacer, hazlo, inténtalo. ¿Para qué? Hacen la inversión de esfuerzo, de económica y todo lo que significa ser parlamentario. Ah, o sea que por eso tienen que dar un viático de 90 lucas. No, te estoy porque usted hizo el esfuerzo. Exactamente la ley. ¿La ley la podemos cambiar, pues, diputado? Bueno, haz el intento de cambiarla, ¿No ayudaría usted? Yo no estoy disponible a revisar ese tema. No estoy. Lo he dicho en todos los tonos, en ninguna cosa del otro mundo. Yo creo que ustedes se equivocan, que ustedes están equivocados, que cuando estamos detrás, ¿no es cierto?, de respetar la institucionalidad vigente, una medida que puede ser muy populista, porque a cualquiera le suena los oídos, ¿no es cierto?, rebajemos. ¿Y qué pasa con los países cercanos que hay rebajado, que están el nivel de corrupción que hay? ¿O a ti te parece que un diputado de la República, un parlamentario, no se merece alojar en un hotel relativamente decente, que tú los quieres tener en régimen de internado, poco menos? No, pues viejo, si tenemos una cierta dignidad como tú la tienes, porque has llegado a ser... Pero diputado, para la realidad del país, para la realidad del país es exagerado. ¿Cómo usted no va a ver la realidad del país? ¿Cómo va a encontrar bien que 90 mil pesos sea un viático por ir un día a su trabajo? Exagerado, te vuelvo a insistir, porque te digo, te pongo el ejemplo concreto. Tú bien sabes que un hotel de mediano pelo cuesta eso, 56, 58 mil pesos, 60. Yo no puedo ir al Sheraton, yo no me puedo quedar en el Sheraton, no me puedo quedar en un hotel. Sería el colmo, pues, diputado. Ya, pero no me puedo, pues, entonces me estoy diciendo que, considerado para lo que es alto. Porque no alcanza ni más ni menos que para una cosa normal. Diputado, ¿no hay mil formas de ingeniárselas para pernoctar en Santiago, en Valparaíso, a menor valor? Sí, yo como diputado me respeto suficiente como para no ir a hostales. Pero no contamos con usted. No, conmigo no cuentas. Gracias, Mario, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, diputado.